guys, welcome back to another video. Guys, as you can see, we are back and we're out here. Check it out, Project Tour Garage. Remember, guys, we're open 7 days a week. The Mai is back, the guy that takes care of the front right here. He was in Mexico, but now he's back. So we're back to being open 7 days a week, guys. Check it out. Pero más. Chulada de Dooley, guys. Super excited about this giveaway. Everybody has been reposting it and liking it. So thanks to everybody who's been sharing all the stories and all the reels on this truck. Good luck to everybody again, guys. Remember, this week we're doing $1, one entry. Don't miss out. You spend $20, you spend $30. However much you spend, that's how many entries you're gonna get. Check it out. Beautiful, beautiful truck. We got the guys working back here. Been a busy week, guys, getting everything shipped out and ordering more merch for you guys because we sold out of a lot of things. So guys, if you're watching this, make sure to go and shop right now because things get sold out. And the last thing you want to do is buy something just to get entered and it not be something you really want. So yeah. Also guys, check it out, El Vargas. Metieron mamalona así 10 porque le va a hacer un cambiecito de aceite because we're gonna get this truck out and we're gonna do a little bit more racing with it. Y también we got Danny over here working on the mamalona OBS and a lot of things are happening. Now, what the hell happened here? I don't know. Okay, this is a crime scene, guys. El compa Zuko did that. ¿Por qué, Zuko? Es que la verdad, desde la semana pasada que no encontramos a JR y nomás dejó las cosas así. Sombrerito que siempre trae. Ajá. Su gorrita, su boina de soldador. Su boina. Su boina de soldador. Los lentes. No, JR. Y el pinche overol viejo. Y el overol viejo, miau, zurrao, que siempre le pone para hacer la mecánica. Con este es con el que andaba aquí echándole ganas. Pero, pero es que anda de viaje el viejo, anda pues de viaje. Sí, sí se entiende, pero yo un día llegué y dije, oye, ¿dónde está que nomás dejó todo así arrumbadito? Todo es desamadrado. Acá está todo, García. Junto con el Christmas tree del meat. Ahí está. Todo el kit. Now this kit, we're gonna use it on another truck. You guys comment down below what truck you guys want us to use. This one's gonna stay on motor and the C10 is gonna stay on motor, but tenemos otras trucks where we could put that that thing on there. Also, big shout out to Holly because we got Vargas working on this one, installing the new Holly system. Now we had some wiring issues because it had the 480 at first and then it had the 4060 and it was this and that. Now it's gonna be Holly controlled, so everything's gonna be really, really nice and it's gonna be working how it should. También Vargas gotta work on this one because as you can see, the bed looks like it's a little bit that way and it rubs. That's why I haven't been driving it. It's only like 4 or 6 bolts that he's gotta take off so we can scoot it over. And now we can take this one out to play some more. Oh, ya le puso llantas nuevas el güey. Hell yeah. La de la acción, la de la acción. Now, today we ain't got too much going on, guys, but I decided to come on here and say what's up back to everybody. Also, we have launched a website in Mexico, projecttorque.com.mx. Para la gente que nos está mirando en México, tenemos Project Torque merch ya en México. Se llama la website projecttorque.com.mx. Ahora, guys, para el giveaway de la mamalona Dooley, eso no se va a poder porque esto es acá en Estados Unidos y pues en México es otro show. Ya trabajaremos para hacer un giveaway allá, pero por lo pronto estamos vendiendo las puras camisas, guys. So, stay tuned. Aquí llegó el JR. Hey, JR. Yeah. ¿Ya vio esto? Sí, aquí está el culpable. Andamos bien ocupados, güey, para allá y para acá y para allá y para acá, pero mañana, primera hora, vamos a estar ahí metidos. La Jeep, JR. Chingo de gente le estuvo preguntando que la Jeep. Y también a mí me agarraron bien gachos los comentarios, güey, de que le estaba ganando a la Jeep, que no le corra bien más. Y, guys, es puro cotorreo. Nosotros tenemos que cargar los carros contra nosotros. Es puro cotorreo, guys. Ya es parte de nosotros tratando de entretenerlos un poquito más. Espérense el video que viene. En Project Tour Garage. Esa es el Project Tour Garage. Si no se han suscrito a Project Tour Garage, go over there, Project Tour Garage, and subscribe because this past video was so funny. But yeah, guys, don't think I'm picking on JR or on Oscar, but if we don't run with each other, who the hell are we gonna run? Yeah, there's a lot of people that would wanna run us, but they don't come out here. Yeah. Aquí tenemos Project Tour Garage, and when we're not doing something, we're like, you know what, let's go and let's have a fun run. Yeah, so. Show. Project Tour Garage que se viene, va a estar bien, bueno. Hasta Zuko corrió en este. Yeah. Pero ¿qué va a hacer con esto? ¿Ya le va a arreglar todo el show? La cosa es de que no hemos podido encontrar un diferencial. ¿Pero no original, lo venden? No lo venden. ¿Ni aftermarket? Ni aftermarket, no. Tengo que comprarlo de Paramount Performance. Vende todo el return de 8.8. ¿O como 4.9 inch, sí, o qué? Sí, como 4.9 inch, algo así. Ya para high horsepower. Pero, pues, está carito. Mañana, a lo mejor mañana les hablo a ver si quieren hacer algo
con la Jeep, a ver qué onda, para de una vez agarrar. Pero es que es, oh, porque sí le dijo al señor que se iba a quebrar, ¿verdad? Sí, él porque me dijo que no podía creer que andaba con el stock rear end. Y si le pone ese rear end a la Jeep, ya con ese no va, no, pero no hay que cortarle, nada, ni, nomás nada, quitas nomás uno y pones otro. Y pones el otro. Okay, y okay, ya okay. Ese es 1500 caballos. M boy. Y la transmisión. Esos chavos trabajan en puro Mopar, casi. So, eso va a subir de transmisión y todo. Sí, con todo y transmisión y referencial y todo. Ahora sí listo para subirle las libras que quieras. Ya nomás que el motor aguante. Ahora sí, let's get it. ¿Cómo vas, vale? Ahí va, el puro 100. ¿Ahí quedó? Está la lista. ¿Ya está lista para dar el kimono o no? Yes, sir. Porque ahí te toca ya el quedo del kimono ahí enfrente. ¿Cómo para que se mide? Dime si está lista para darle. ¿Quieres hacer el pinche mugrero, pues? No. ¿Le va a hacer engine swap o qué? Trae el aceite muy negro. Le vamos a poner dos turbos. Stay tuned. No, es que esta quema tanto aceite, guys, que no ocupa cambio de aceite. Nomás le echa más. No, porque lo quema la verga. Cambio de aceite no ocupa. Nomás lo quema y le echa más, J.R. Porque lo va tirando. Que queme del poquito que tiras. Se sale el aceite. Ya llega la gasolinera y pide, me das 10 de gas y 10 de aceite. Ey, ya nomás llega a los 6 meses y nomás es puro filtro de cambio porque el aceite está al 100. Ahorita nomás lo vamos a cambiar puro aceite porque el filtro todavía está al 100. Y Daniel, ahí dice para 100,000 millas, hay que hacerle caso. ¿A poco sí dice? ¿Sí? ¿Cuánto dice la gata? 36,000. ¿Cómo? 30,000 millas. Ahí está uno, chécale. ¿Aquí es aceite este? No mames, viejo, dice 5,000 millas, viejo. Ah, pues sí, mira cuál es. Aquella trae Mobile One. Yeah, ¿cómo va a ser 5,000 millas y aquel 100,000 millas? 36. Google. Apostamos. Es de madre, güey, este 5,000 millas. Por eso. Al amor, son 3,600. 3,600, yeah. Ay, cabrón. Ay, ey, ey. Yo lo hice. No, espérate. ¿Acá tronó, vale? Sí, yo lo hice, estoy aprendiendo, lo quiero que suba aceite para arriba. ¿Sí? Oh. ¿Qué es eso, güey? Te digo, es que hazte cuenta. Le das la llave para frente, le dejas como unos 6 segundos, 10 segundos, y le das aquí. ¿Cómo ves, More? ¿Me quedó? Yes, sir. Ah, mucha risa, ríese bien, usted también, culero. ¡Vas a ver, perro! ¡Ya, ya, ya! Salió corriendo con el pinche carrito. Es para que despierte. Deme, por. Ey, que va con madre, ¿verdad, güey? God damn. Que va con madre. Es que saco mi pinche jabo, culero. Sacamos de abajo de la troca el Deo. Cuando salió corriendo, chingón, güey. Cuando salió corriendo, que me voy corriendo a seguir. Imagínate con la llantota en el saco. Damn, boy, a big boy, boy. Ok, ya quedó así lista. Barras buena head. Y la otra vez, tú, de antes que como unos 2-3 días, suspensión de frente suspensión y la chingada. Suspensión y eso. Suspensión, unos cables y la chingada, pero ahorita ya anda al 100 la C10. Vamos a darle duro para hacer más content, más videitos corriendo y todo el show. Hey, alright, guys, so antes de darle, vamos a checarle que tenga un pito de gas para que no vaya a haber un problema que se vaya lean o algo así. La mamalona C-Tank. Calala. No, hombre, ahorita sí se está jalando un poco madre, güey. El triángulo se siente un poquito luz, güey. ¿Así será o qué? ¿No, verdad? Ese se me hace que es por la gearbox. ¿Te das que el de la C-Chain, la otra está pegado así también? Ajá. So, ya se me hace 2 años, no podemos ponerle uno nuevo para okay. Que se sienta más,
Mando mañana. Mando un balón. A la verga va la policía, vale. Nosotros vamos a echar, vale, no pasa nada. Deme pa. Y en ala de pura 93. Pura 93 octane, top of the line, top of the line, ya saben. ¿Estas por qué se llenarán como de aire de ahí, güey? Porque haz de cuenta que no trae como canister. ¿No crees que le afecte eso para nada? No creo. Y ya está, vale. Mejor. 10 galoncitos de bono más. Sale una vueltona ahora sí. A ver qué hace. Mejor. ¿Vamos a andar para allá? Y no lo sé. Oye, liga la chica. ¿Sí? No, ir. ¡Big Black! ¿Vas a calar en segunda a ver cómo se va en segunda? ¿Calar en segunda? A ver, para que la calen. ¿No crees que se chinga tu misión? No creo. De primero, hombre. Madre, se va a salir, güey. Ya se ve ni vergas, güey. Se ve chévere. Ya, se va de lado. No, mamá, parece que andas en... ¿Skater? Yeah. No, mami, está bien perra esta troca, güey. Una de mis favoritas, definitely, for sure. Mira, los cambios aquí con madre, nomás hay que regalar esa palanquita en Wish Set. ¿Ordenar una nueva? O no, ¿se le puede poner un de ese arriba? Mira, güey, la Dooley, güey. La Dooley, era Shaku. La Kibo, güey, guys. Mira nomás. ¿Cómo escuchó? Y pasado de lanza. Pasado de lanza, mira nomás, güey. ¡Cállate! ¿La luz? ¡No espante, no espante! Se tardaron mucho, pensamos que se habían quedado algo. ¿Qué tal? ¿Al 100? ¿Hala bien? Nomás que sí se nos zafó un cable. ¿Cabrón? Hey, ¿de la batería? ¿Cable de la batería? Ajá. O sea, no estábamos tan equivocados. Aquí no hay salida, guys, si no pase algo. Siempre pasa algo. Por pero era un Chessy. O sea, estábamos, fuimos a Calala. Ok. Pero ya de la suspension, ya ahora sí, ya... ¿Ya no se menea? No, pues ya le sentó en la tienda. Quiso un poquito, pero se compuso. Ah, no, pero eso fue por el power, ¿no? Ajá. ¿O qué? Pues bueno, algo así, digamos. Vamos a decirlo. Ajá. Estaría chido pintar estas letritas, mira. ¿Rojas? Ay, cabrón, ya se le cayó la M. No pasa nada. Well, guys, there it is. Little quick short video. La mamalona Grim Reaper anda al cinazo. ¿Eh? Uh-huh. So. Qué bueno, ¿ya no se menea nada? No, un poco. Se ocupa QA1. There's nothing like QA1 suspension. QA1 suspension is top of line. We're probably gonna have to do that. Sí. Se menea un poquitito. We might have to just replace the shocks in the back, but... I don't know. No, yo creo que son los shocks enfrente porque no son buenos. Si agarras unos shocks para racing van a estar más duros. Y no se va, porque no se menea un poquito. Sí, y se menea porque son no, y si agarramos coilovers con el shock y todo, no, incluye. Oh, atrás no, es acá. Pero pues si vamos porque a ver cómo se meneaba anterior.
¿Cómo se miraba anterior? Bastante. Y con los shocks originales ya la detuvo un poquito. Un poquito. Pues todo lo traigo varias cositas, pero todo quedó. O sea, todo lo que se le hizo se le encontraron varias cosas y le sirvió. Pero ahora sí, póngale aquí un poquito los shocks que están medio chafones porque no había más buenos. Y lo querían dando. Esta troca que ha estado sí. No, pero así. Ahorita se fue bien. Ahorita le tenemos. No, that was one. Is there another one after that? Fuck, no grabé, güey. Sí. Valió ver. Pero ahí lo grabaste, lo bueno que dije, Marcos, se grabó. ¿Sí? Ya está. Yeah.